La vida es como una ola. Empieza suave, tranquila, pero a medida que crecemos, todo cambia. La ola se hace más grande, más irregular y más complicada hasta que ésta decae de un momento para otro y dejamos de existir. Pasamos a ser comida para gusanos, que más tarde ayudará a crecer a una flor que otro animal comerá. Y en esta ola de constantes altibajos, uno no puede dejar las cosas para más tarde, ya que cuando menos te lo esperas, esta termina. Nunca pensé que él fuera así. Llevábamos desde el instituto juntos y jamás me puso un dedo encima. Ricardo cambió en el momento que nació bien. Se volvió violento y cada día que pasaba, más me maltrataba. Me callé mucho tiempo hasta que un día intentó pegarle a alguien también, cuando era pequeño, y decidí que no podía seguir así. Me uní a una asociación de mujeres maltratadas y allí me ayudaron mucho. Llevo 2 años intentando reunir el valor para denunciarlo. Pero no puedo, sería demasiado inseguro para mi hijo. Se ríen de mí por amar a la gente, y no entiendo la lógica del asunto. Soy gay y al parecer tengo mucha pluma, hecho que a mis compañeros les da asco, motivo por el cual sufro bullying. Si no fuera por Laura no estaría aquí, ella me da fuerza y esperanza en mi gran infierno personal, y juntos luchamos para que esto termine.